Regresamos justo en el momento de darle una última actualización de las condiciones del tiempo. Ya nos adelantabas, Lili, que esperamos que baje bastante el termómetro. Adelante. Así es, tenemos cambios que empezarán durante el día a llegar mañana. Estamos hablando de temperaturas que no alcanzan más de 70 a 73, pero el cambio más drástico va a ser el miércoles en la mañanita, en los 30 y 40, bien temprano. Recuerde que si se acerca a nuestra costa, tenemos alerta por corrientes de resaca desde Manatee hasta Hillsborough, áreas de Lee County y también Sarasota. Así que mucha precaución, esto está vigente hasta esta noche a las 8. Para mañana, temperaturas que en la costa precisamente se mantienen apenas de 65 a 66, para ustedes en Pasco y Hernando, áreas del sur de Tampa, apenas de 71 a 72, así que no tenemos calor extremo en camino, estaremos con temperaturas muy frescas y regresamos a lo que de verdad sería el final del invierno, comienzos de marzo, temperaturas usuales para este final de invierno entre 39 a 46 para el miércoles tempranito y regresamos a los 80 luego para el día jueves, así que fresquito de primavera, invierno para las próximas 48 horas. Ana, regreso contigo. Pues ya estamos prevenidos. Muchísimas gracias, Lili. Y bueno, pues nos despedimos. Los espero a las 11 de la noche. Cuídese mucho y excelente tarde.